una de las misiones que teníamos prevista en esta era, bueno, tratar de hacer tipos de torneo diferenciándonos un poco de los demás. Entonces contactamos con Padel Manager en este caso y, bueno, tratar de organizar eventos de gran magnitud con gente de primera, sobre todo para que traigan tanto público como hemos tenido este fin de semana. Hemos tenido cerca de 100 parejas y, bueno, han venido gente de toda Andalucía, gente de Granada, gente de fuera, y la verdad que estamos muy contentos con lo que ha ocurrido, vamos. Una entidad en expansión a nivel de la territorial, pues estamos aperturando oficinas, estamos intentando estar cada vez más cerca de las personas e intentando estar cerca de cada uno en el día a día, y hemos pensado que una buena forma puede ser pues con el deporte. El pádel está en la casa de todos y Caja Sur tiene que estar en la casa de todos. Uno de los principales mensajes que tenemos Caja Sur a día de hoy es estar cerca de las personas, estar cerca de ti, y entonces, bueno, qué mejor forma que con el mundo del pádel. Caja Sur, esa es nuestra política principal, intentar conocer a la persona, intentar saber cuáles son sus inquietudes, su forma de ser, y a partir de ahí pues prestarle el servicio y atender sus necesidades de la mejor forma. Sí, vaya, de hecho es mi mayor hobby, después de mi trabajo, con lo que más disfruto es con el mundo del pádel, y por eso ha sido un poco la idea de llevarlo, que es mi día a día de mi trabajo, a lo que es mezcla con el pádel y disfrutar el fin de semana de la mejor forma que puede ser, que es una mezcla del trabajo y del pádel. Es un producto que es alimentación deportiva hecho por un nutricionista deportivo enfocado a los distintos tipos de actividades, strength, fitness o endurance, que son con hidratos, otras más con temas de proteínas para reconstrucción muscular cuando haces deporte, o fitness para bajo en calorías, ¿no? Entonces es un producto que tú lo puedes pedir en función de la línea de actividad que vayas a realizar, y pides 5 comidas y se te lleva a los centros de recogida o se te lleva a la casa, lo cual lo que hace es que solventas los 3 principales problemas que hay: es falta de tiempo a la hora de cocinar y comer, comer producto sano y enfocado a un tema deportivo, ¿vale? Y tiempo. O sea que es un tema que creemos que puede enfocar bastante bien a tanto a actividades como el pádel, y por eso nos estamos basando bastante en este tipo de eventos. Es un vehículo ideal para poder presentar el producto, que lo conozcan, porque además es un producto muy adaptado para los deportistas y creemos que encaja muy bien. Así aprovechamos el tiempo de elaborar y de preocuparte lo que tienes que comer, porque alguien ya se ha preocupado en preparar esa alimentación específica para deporte para ti, y puedes disfrutar más de la compañía y del deporte, que de eso se trata. Sí, nosotros hemos colaborado con Guillermo en este caso en los 3 torneos que se han organizado hasta ahora, uno aquí, este es el segundo en el Candao y el otro que fue en Inagua. Y bueno, nosotros somos una empresa de artes gráficas, nos dedicamos somos fabricantes de bolsas de papel, bolsas comerciales, y bueno, nosotros nos gusta colaborar siempre con el deporte, sobre todo con Guillermo, porque tenemos muy buena relación, y bueno, queremos desde aquí dar nuestro granito de arena y apoyar con nuestra labor, ¿no?, a todos los torneos que se organizan. Bueno, tiene su vertiente lúdica y, bueno, aprovechamos de estar aquí medio trabajando y también aprovechando de hacer un poco de deporte. Que jugar con Javi es un placer, es un jugador increíble, sin duda para mí el mejor derecha por aquí de Andalucía, prácticamente, quitando unos cuantos. Es muy sólido, se agarra a la pista, no falla,
y es muy cómodo, sobre todo en días que sale la bola, yo me puedo meter muy bien cuando él me trabaja el punto, hoy no salía, pero se adapta a cualquier condición y se agarra, y la verdad que los dos nos agarramos bien, entonces hacemos buena pareja. Llevamos bastante tiempo jugando juntos, sí. Sí, creo que hemos hecho un gran partido, desde el principio salimos muy enchufados, teníamos muchas ganas de jugar, yo personalmente he estado 2 meses sin competir, lesionado con la muñeca, y cada vez que entro a pista salgo muy motivado y con muchas ganas, y la verdad que tenía ganas de jugar y eso ha reflejado en la pista, y los dos teníamos ganas y por suerte nos ha salido bastante bien.